Mi nombre es Luis Villalobos. Mi trabajo, ¿cómo se llama? Es el trabajo de serigrafía. Llevo más de 30 años trabajando en esto. Hace más de 5 años tuve la ocasión, ¿cómo se llama?, de conocer a Monito González. Es un vecino nuestro que no teníamos idea que vivía acá en el sector. O por lo menos he tenido el placer de colaborar de alguna manera, ¿cómo se llama?, con los trabajos que está realizando. Para poder desarrollar un trabajo, los medios económicos, como se llaman, no siempre es lo que determina el trabajo. Esto lo podemos ir supliendo con un poco de ingenio, ¿ya? Y casi siempre las cosas están a nuestra disposición. Tenemos que ver cómo ideamos cosas, cómo experimentamos cosas. Esto también nos va a dar, como se llama, en forma económica, un trabajo mucho más al alcance, ¿ya? Mucho más barato. Y eso es lo que tratamos de desarrollar. Este diseño, ¿cómo se llama? Él lo realizó, ¿cómo se llama?, en un proceso de xilografía. Desde aquí, ¿cómo se llama?, nosotros lo traspasamos ahora al computador, ya para darle el formato que queremos trabajar. Va a ser en por lo menos una hoja de 1 metro. Lo que tenemos en pantalla, que es lo que vamos a llevar al bastidor. Ya vamos a ver su proceso completo. Que en este caso, ¿cómo se llama?, vamos a empezar desde desarrollar lo que es la película. Y hemos cortado tiras ya al tamaño del carro, que en este caso es de 21,5. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a sacar en trozos, ya, o el máximo de calidad, para que nos quede lo más negrito posible la película. Es un papel aislado 2, que es un poquito más delgado que el papel que se utiliza tradicionalmente en la impresora. Ya, y esto es con el fin de que cuando lo llevemos a la mesa de luz nos quede más transparente. Ya, lo que vamos a realizar ahora es adjuntar las películas para que lo podamos enseguida grabar. Hay algo que corregir, ¿no? Y allá está el plumón. Ahora vamos a. ¿Vaya a necesitar cortar aquí el papel, Tito? Ahora sí. ¿Y vaya a cortar en el vidrio? Vamos a calzar el papel antes de cortarlo. Ahora lo que ya tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos el secador, o sea, el bastidor seco. Ya tratamos de dar lo menos que se pueda de luz. El papel es que lo dejamos con parafina andinante. Ya, ahora lo secamos, ¿ya? Una vez que está seco el papel, ya lo que vamos a hacer es juntar las películas para que quede como una sola, ¿no? Ahora podemos prender la luz para ver desde abajo el. ¿Se verá esto bien negro, Lucho? No, pero ahí lo tapa ya. ¿No? Ahí lo tapa. Ahí lo tapas. Sí. ¿Hay que mover el papel de abajo? No, ahí está. Aquí quedó más. ¿Necesitas cargar esto? Ahora lo vamos a cargar. ¿Con qué? ¿Con todo lo que haya? Con peso, con tarritos, ¿cómo se llama? No, es muy livianito. Ah, muy bien. Ojalá con tarritos, cosas así. Mira, Tengan. en el proceso esto, ¿cómo se llama? Que parece bien complicado, en el fondo es re fácil. Lo que pasa aquí es que la emulsión con la luz va a producir una reacción química, ¿ya?
La emulsión con la luz se va a endurecer en todas partes, excepto en aquellas partes que esté oscuro. ¿Ya? Medio artesanal en los pesos, pero aquí lo vamos a hacer. ¿Ya? Excepto en aquellas partes que esté oscuro, que es decir, el dibujo. ¿Ya? Eso después de un tiempo de Uy, está pesado. exposición lo vamos Este a... está pesado. Sí, tiene que ser pesadito, ojalá. Después de un tiempo de exposición esto lo mojamos, ¿cómo se llama? Y todo lo que estaba negro, ¿ya? Con el agua se va a deshacer y el resto, ¿cómo se llama? Se va a endurecer en donde solamente pasaba la luz. Y eso es todo lo que va a pasar en el grabado. Estoy tratando de lograr un color sepia parecido a las fotos antiguas. Estamos trabajando con una tinta oleográfica que tenga más cuerpo, más densa, pero también le agregamos un material que es un lavado de PVC para que se produzca un secado más rápido, porque hemos tenido problemas con respecto a un secado lento, son muchos días de pérdida de trabajo en que se esté secando. Yo ahora voy a probar el color que ya tengo preparado y lo estoy sintiendo que está más café, mucho más oscuro. ¿Ya? Mucho más oscuro. Porque lo que usted está muy negro. Ahora, ¿por qué se me puso muy negro? Porque le agregué azul. Muchas veces yo convierto el negro con azul, lo hago más intenso, le da más profundidad como negro. ¿Ya? Que el taco de madera, cuando se imprime al revés. O sea, si yo estoy viendo este es que el taco aquí, al imprimirlo, ¿te fijas? Yo lo saco con la tinta y queda impreso. Entonces, por lo tanto, la figura queda así. Ahora, en base a eso, lo que yo estoy haciendo es que me gustó aquí y quiero agrandar esto con el taco que ya tengo originalmente hecho. No lo puedo hacer. Con la serigrafía sí lo puedo hacer. Y hago el otro ejercicio, el de llevar un material de un contexto que es más pequeño a un espacio mucho más grande. O sea, está el problema mío del mural en el sentido de buscar la monumentalidad de las imágenes. Pero además está también en cómo este taco de madera o esta xilografía me aprieta o me lleva a trabajar en un espacio limitado que es mucho menor incluso a veces que mi mano. O sea, esa es la idea. Ahora, dentro de lo cual, como yo trabajo en el mural, participan los vecinos y los amigos, digamos, con respecto a ayudarme a imprimir estas cosas. O sea, en el fondo, el trabajo que yo puedo hacer acá encerrado en mi taller puede estar solo. Pero en el fondo, la multiplicación de la imagen que va a salir a circular también está hecha por varias personas que me ayudan a hacerla. Las aves en los humedales. Las aves metidas en el agua, metidas entre los bichitos, ese diálogo de la naturaleza, del vuelo, del aire, metido con esta cosa que fluye del agua. Entonces, en el fondo, ahí está esa imagen, está el pájaro, ¿ya? Están las parejas de las aves, ¿me entiendes? Están las parejas de las aves, ¿ya? Hechas impresas en círculo, están los humedales y están, digamos, los bambú, los juncos en el agua, ¿ya? ¿Ya? Y las aves camufladas en el agua. O sea, hay un lenguaje aquí en donde se identifica o se une este vuelo o esta agua, etcétera, y es todo un todo, es un universo. O sea, en el fondo estamos jugando con eso. Es como, por ejemplo, esto, los juncos en un reflejo en el agua. Entonces, en el fondo, o las aves, aquí estamos viendo todas estas aves, ahí como atentas a cazar bichitos, a alimentarse, pero también en comunidad. Entonces, en eso estamos. O sea, entonces hay todo un tema de relación por la defensa de las aguas, las cosas de los humedales, la libertad del vuelo, de estas aves, la naturaleza, las parejas, los nidos, los hijos. O sea, entonces todo a través de esta naturaleza limpia y pura. Ahora, ¿por qué llego los pájaros? Porque en los murales yo siempre pinto pájaros. Siempre hay una relación de la tierra con el aire. Y la forma de expresar este vuelo, esta libertad, este espacio abierto de todo. ¿Me entiendes? Este oxígeno de todo, que respiramos todo. Entonces resulta que hoy día está todo continuo. Entonces ahora estoy así en el agua. ¿Por qué en el agua? Porque es un problema de el agua está siendo controlada.
Entonces, en el fondo, hay una metáfora visual a través de esta búsqueda en esta poesía. Vengo del campo, soy hijo de gente de campo. Entonces, mis papás, ¿cómo se llama? Mis familiares, mis tíos, etcétera, eran de campo. Entonces, en el fondo, también estoy volviendo a un periodo de esta edad, a esas cosas de infancia. Pero además, hay otra cosa que tú me dices con respecto, digamos, a la cosa lúdica, el cuento o la historia. Aquí no hay una historia, puede haber un principio y un final. Cada imagen, hay un instante de esa historia. En el orden que cada persona pueda colocar o ver estas imágenes, se cuenta su propia historia. El mensaje está a través del agua, las aves, el aire, el cielo, los juncos, esa naturaleza, esa cosa que es con el líquido, con la cosa acuosa, es que se nutre. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, estas serigrafías están haciendo a un solo color. Si las quisiéramos hacer a varios colores, nos va a aumentar el costo o el tiempo de trabajo. Entonces, estamos como pescando estas fotos instantáneas del momento de la creación y de la experimentación. Estoy hablando que incluso estamos usando un color que es más o menos sepia, como esto de las fotos antiguas, o sea, que le dé cierta como más tiempo para atrás, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, hay toda una simbología con respecto a las cosas, no son por casualidades. Y no es que quisiera a priori fundamentar toda esa historia, sino que todo lo contrario, es como si te metieras a este humedal y metieras las patas al agua y te empezaras a encontrar con todos estos bichitos que empiezan a aparecer y te empiezan a dialogar. Pero ahí aparece el color, aparece la técnica, aparece estos encuentros y esos encuentros que yo te hablo. O sea, en el fondo también tiene que ver con esta especie de historia que se empieza a pasar uno con esta imaginería. Muchos de la gente que a lo mejor algún momento va a ver esto, nunca se ha fijado en estos de los humedales, o nunca se ha fijado en este universo que se produce en estas aguas. En hoy día nosotros queremos poner acento en eso. ¿Estás seguro? Ah, Chito, este color y este color mañana lo llevamos con el negro. Te lo sujeto. Trabaja tú. Suelta, suelta, suelta. Trabaja tranquilo. ¿Con eso detienes el revelado? Es que para detener, como se llama, el tiempo de exposición, porque lo vamos a sacar para allá para la banda. ¿Te lo llevo? Ya. Chito, llévalo para afuera, para la manguera. En una hora se alcanza a secar, ¿no? Nos tomamos una cervecita. Nos vamos a ponerlo ahí. ¿Tienes un vasito de cerveza? Hecho. Poniendo pintura que ya tenemos preparada, es donde va a ser la primera pasada, y aquí hay un maestro que es el Chito, que le va a echar una manito para ayudarle. El Chito es el que coloca el papel. Tenemos el papel para el calce, ya tenemos el diseño, tenemos la pintura hecha y viene la primera pasada. ¿Qué es lo más importante de la primera pasada? ¿Para qué? Para echarle la prueba de artista o la prueba de estado y echarle la mirada, la corrección. Ya no, yo en mi opinión ya no. Y ahí aparece la masa grande de este pájaro. Voy a sacarlo despacito ahora para que se. Ya entramos nosotros. Ah, se despega. Se despegó. Y aquí ahora está, hay unas manchitas, aquí viene la corrección. Hay unos puntitos acá, este y este. Este y este. Y aquí abajo. Esto de aquí y esto de aquí. Ya, vamos a probar. Mira, ahora el problema es que lo vamos a sacar. Y te lo vamos a mostrar. Porque ya es el primer resultado. Ahora lo llevamos al secado. Y es muy artesanal nuestro espacio de secado. Que es por acá. Abajo. Entonces aquí vamos colocando uno para el lado de otro. Para que en este espacio circule aire. Y en el fondo es por ventilación. ¿Qué te parece? Ah, mamá. Medio complicado.
¿Te ayudo? No, pero es que es medio complicado. Se supone que tengo que hacerlo solo. Bueno, ahí está, maestro. ¿Te fijas? Ahora, es súper importante una cosa. La composición. Hay una masa de aire, ¿ya? O un descanso visual, el blanco. Y fíjate con esta otra masa de negro. O sea, ese equilibrio en cantidades. ¿Te fijas? Entonces, por lo tanto, ahí tiene que ver también con la composición. Aquí es súper importante una cosa. El número es la firma. Y este espacio tiene que quedar limpio y libre. Y de aire, de respiro. Aquí tú estás viendo algo de 9. Imagínate con 20, cómo llenas una sala o un espacio. Y entonces, de acuerdo al orden, o sea, por ejemplo, este es el nido y el macho. La hembra con los hijos. Los hijos metidos en los humedales cazando. Los hijos pidiendo comida. Los humedales o los juncos. El macho metido entre los juncos en ese camuflaje, con esa historia. O esta madre sola, en donde las patas y la forma se camufla. Si se movieran, ahí no vamos a saber que esto está con vida y que esto está en el agua. O estos son los hijos mirando. O este macho que está llevando corte de comida. O sea, si tú vas viendo, ahí allá hay una historia. Pueden pasar dos cosas. Sería la historia que yo quisiera que ahí se contara, que es como la curatoría de esa exposición. Pero en el fondo, muchas veces yo le pongo un desorden, entre comillas, para que cada persona se cuente la historia. Por ejemplo, el mural que yo pinté en el mural del metro, en el Parque Bustamante, no hay un principio ni un final. Cada persona lo va a contar en la medida que lo va a recorrer o va a encontrarse con esa iconografía. Y nunca vas a encontrar, porque es circular. O sea, para el lado que tú ves, si estoy mirando acá de frente, atrás tengo imagen. O sea, tengo que girarme y recorrerlo. En el fondo lo mismo pasa con la exposición. O sea, si tú ves este pájaro son encuentros de maderas y de vidrio en el estrecho de Magallanes. Entonces, y con eso hice este pájaro. Si tú ves ese pájaro, y este es una piedra y unas maderas encontradas en Curanipe y en Peyúgue, junto con esta otra. O sea, en el fondo, si tú ves, aquí están. Mira. O sea, tienen también esta escultura cierta monumentalidad. O sea, no hay casualidades. Hay una cosa de cordón umbilical que yo digo que una cosa te lleva a la otra. Pero esta es del 2010. Y esta debe ser del 2003, 2004. Estamos hablando del 2016, o sea, ¿cuánto tiempo? O sea, entonces, si te das cuenta en todo este proceso de creación, hay ciertas cosas que te encuentras y te desencuentras. Te acercas y te alejas. ¿Me entiendes? Esto tiene que ver con el amor también, ¿eh? El amor por las materias, el amor por las cosas. Vivo trabajando. No solo en el hacer, en el pensar, en el reflexionar, en el mirar, en el observar, en seguir las cosas. ¿Me entiendes? Cresta, esa textura. Mira la textura que hay acá. ¿Me entiendes? ¿Cómo pasa a ser parte de una nueva cosa? Esto que en un fondo fue encontrado botado o que pereció o abandonado a la orilla del río, ¿cómo empieza y toma otra forma? ¿Te fijas? Oye, estas aves son miles. No conoces cuál es. ¿Cuál es la mamá? ¿Cuáles son los hijos? Y se crean, se procrean, se desarrollan, aparecen, desaparecen y siguen en este fluido de las cosas. Lo que sí hay que poner acento, ¿en qué? En que haya continuidad de esa vida. El que se va, que deje.